Hola, yo soy Adri y el día de hoy estamos con un nuevo video. Gente, el día de hoy, bueno, primero que nada, como pueden ver, ya tenemos un nuevo fondo, uno un poquito más con más variedad. Ya se ve el librero, ya se ve mi árbol de otoño, ya se ve mi pared de ladrillos falsos, ya se ve por ahí también mi funda de guitarra. Entonces, pues sí, ya hay un poquito más de dinamismo, ya me ven un poquito más, no solo mi cara de frente. Entonces, pues, bueno, saltándonos eso, el día de hoy venimos nuevamente con una receta y esta vez una que yo creo que a todo el mundo le encanta, inclusive al mismísimo Hombre Araña. Y es que, ¿captaste esta referencia? Pues el día de hoy hablaremos de las gorditas de nata, las cuales son súper fáciles, súper ricas y extremadamente deliciosas, que créanme que te van a encantar. Entonces, no le hago de emoción, antes de empezar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Sígueme en todas mis redes, los links los tienes aquí abajo en la cajita de la descripción, o aquí también te estará apareciendo el arroba, que es el mismo en todas mis redes, para que vayas y me sigas, junto con los links a mis otros dos canales de YouTube. También te invito a que veas el video anterior si te gusta Miraculous Ladybug, es una teoría sobre justamente Miraculous, o si no, el video anterior a este, el cual es nada más y nada menos que una receta para que te prepares tus frappés de la manera más fácil y sencilla. No le hago emoción, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es calentar la leche hasta que esté tibia, sin pasarse de caliente porque puede matar nuestra levadura. Ahora vamos a agregar también nuestro sobre de levadura, una cucharada de azúcar y una cucharada de harina. Lo movemos bien y lo dejamos reposar para que fermente nuestra levadura unos 10 a 15 minutos. Esto puede depender dependiendo a la temperatura del lugar donde te encuentres. Depende mucho el tiempo al lugar donde te encuentres, entonces estate checando constantemente, pero con 10 a 15 minutos que le dejes reposar estará bastante bien. Recuerda no dejar ningún grumito en la levadura. Posteriormente, ya sea en un bowl o sobre la mesa, vamos a realizar una fuente con la harina. Depende mucho, yo lo voy a trabajar en un bowl porque lo trabajaré con lo que es mi batidora. Sin embargo, tú lo puedes trabajar perfectamente a mano. Hacemos nuestra fuente y agregamos el azúcar, huevo, esencia de natas o de vainilla, la mantequilla a temperatura ambiente o natas. Yo en mi caso voy a ocupar natas. Y lo vamos a amasar hasta obtener una masa suave, que bueno, tiene que ser un poco elástica, tiene que ser suave. Vamos a ir amasando, asegúrate de integrar todo bastante, bastante bien. Te digo, yo en mi caso voy a ocupar lo que es mi batidora. Sin embargo, tú lo puedes hacer perfectamente a mano. La forma en la que vas a amasar es de adentro hacia afuera. Trata de ponerte un consejito, harina en las manos para evitar que se te estén pegando los ingredientes. No olvides también agregar lo que es nuestra levadura ya fermentada. Asegúrate de integrarla bastante bien a la mezcla. Asegúrate también de que esté lista. La consistencia que debe de tener es la de como un frappé, como la de un frappecito, un cappuccino más o menos. Así se debe de ver. Integramos todo por completo a nuestra mezcla. Asegúrate de amasar bastante bien para hacer que el gluten empiece a trabajar, para empezar que nuestra levadura empiece a trabajar, y una vez tengamos nuestra masa la vamos a dejar reposar de 10 a 15 minutos también, protegida en un lugar calientito o con un trapo calientito, para que también empiece a actuar un poquito más lo que es nuestra levadura en la masa.
En mi caso, yo trabajé parte de la mezcla en la batidora y después le di un poco o la traté de amasar. Recuerda el tip, yo me puse un poco de harina en las manos y comencé a amasar directamente dentro del molde hasta que se despegara de las paredes. Y bueno, en mi caso sí me quedó un poquito más aguadita la mezcla, entonces yo tuve que agregar un poquito de harina, no fue mucho, pero sí, empecé a amasar y una vez que ya se hubo despegado de las paredes del molde, ya estaba lista y como te digo, la dejas reposar de 10 a 15 minutos. Una vez haya reposado nuestra masa, vamos a colocar harina en nuestra mesa. Vamos a colocar bastante y vamos a colocar nuestra masa y la vamos a comenzar a aplanar con el rodillo. Si te das cuenta, la masa se puede llegar a pegar en el rodillo, por lo cual un nuevo tip. Y es que te recomiendo que también le pongas harina al rodillo para que, como se ve más a continuación, pues el rodillo corra sin ningún problema y puedas amasar bien tu masa. Te recomiendo que la dejes más o menos de medio centímetro o un centímetro de grosor, ya que mientras más gruesa quede la mezcla, más gruesas quedarán nuestras gorditas de nata. Pero también las puedes dejar delgadas y hacer unas gorditas más delgaditas. En mi caso, yo ocupé cortadores de galletas, sin embargo, si tú no tienes, puedes ocupar un vaso, ponerle un poquito de harina y empezar a cortar todas tus gorditas de nata. Lo que vamos a hacer es recolectar la masa que nos sobró y la vamos a dejar reposar otros 15 minutos. Y de la misma manera, las gorditas que cortamos también las vamos a dejar reposar 15 minutos antes de llevarlas al sartén o comal. Finalmente, en un sartén o comal las ponemos a freír y listo, estarán listas nuestras gorditas de nata y las puedes preparar como a ti te gusten.
este ha sido el video del día de hoy. Si te ha gustado, regálame una manita arriba. No seas gacho, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Sígueme en todas mis redes, los quiero mucho, se me cuidan y nos vemos en un próximo video. Bye bye.